¿qué tal? Calla, un momentito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a primer gameplay de Winter Days. En esta ocasión estamos con la parte número 1. Estoy en YouTube con el nombre de Daniel Medina Sierra, aquí en Twitch todos los días a partir de las 2 y media de la tarde con el nombre de Daniel167550. Ok. Vamos a mirar primero. Sonido activado. Opciones de juego. Idioma subtítulo español. Ver subtítulo activado. Idioma de voces. Bueno, me tengo que joder con el coreano. Con el inglés. Ver tutorial activado. Normal, ¿no? Este es de terror, ¿eh? Supuestamente es de terror. Muy recomendable, ¿eh? Las 10 de la noche, pero la escuela me estaba consumiendo. Invitado inesperado, trofeo ganado. Buenas tardes. Usando correr y agacharse, puede seleccionar correr o agacharse. La posibilidad de ser encontrado por el conserje. Ahora el tiempo prolongado, puedes sentirte mareado. Te voy a descansar por un momento. Pueden encontrarse documentos en muchos lugares de en la escuela. En estos documentos hay escondidas diversas historias sobre la escuela secundaria Yedou y pistas sobre su desarrollo. Al detenerse el desarrollo de la escuela, examine detenidamente los documentos adquiridos. Buenas tardes. Durante el desarrollo del juego, los mensajes cumplen el rol de guía para los principiantes. Al pasar el nivel normal de dificultad, los mensajes dejarán de aparecer. Vale, lo que tú digas.
Cuando haya un objeto en el que sea posible interactuar, aparecerá un icono circular. Después de mover el puntero hacia el icono, presione X para interactuar con el objeto. Presione el R2 y mueva atrás, el puntero empezará a moverse lentamente. Si se trata de un artículo o de un documento, podrá ganarlo. En caso de que hubiera artículo que pueda ser usado, aparecerá en el icono una imagen representándolo. Cuando se acerque a un lugar donde hay una puerta abierta, aparecerá un icono redondo. Puede abrir y cerrar la puerta presionando tal. Cuando la puerta esté cerrada con llave, solo cuando tenga la llave correcta, aparecerá un icono para indicarle que puede usarla. Si en la puerta aparece una indicación diciendo que no hay llave, no podrá abrirla en ese momento. Vale. Esta mosca se parece a Jin Cheu. Vale. Y para obtener artículo o documento interactuar con necesitará que haya iluminación dentro del salón de clase. Podrá encender las luces presionando el interruptor. Para que sea posible encontrar el interruptor, incluso en la oscuridad, este será señalado una pequeña luz. Busque el interruptor de luz cerca de la puerta. Me ha quitado varios disolventes. Creo que se ha enfadado. Esta vez hiciste un imbécil y usaste que cargaste todos los árboles del patio. ¿Ahora qué hago yo? Tengo clase de química mañana. Encárgate de esto. Puedes suplicarle que te lo devuelva. O si te atreves, robarlo de la caja fuerte de que hay el material deportivo. Vale. Está vacío. Consuma bocadillos instantáneos, café, leche, soja, pastillas regeneradoras de Bezoa. O use botiquín primero auxilio para incrementar su fuerza y recobrar el aliento. Haga clic en la opción de regenerar la vacila y presione el botón usar. Vacío, todo. La leche de soja está buena. Lo que tú digas. Bueno, ya sé algo más. La instalación de los focos junto al taller Manuel se termina mañana. Rogamos que se retiren las herramientas, las que la veo usar. La instalación eléctrica del taller de manualidad se está reparando. Vale.
No parece que haya nada. Este dominicano del Consejo de Estudiantes no ha recibido todavía su ejemplar de revista del instituto. Puede venir a recogerla al aula secundaria 6. Se recomienda que todos los alumnos nuevos que tengan una otra escuela se hagan una copia porque incluye información y un mapa de la escuela. Distinto lugar de la escuela se encuentra dispuesto a tablero de anuncio. Puede ser usado para guardar el juego. Partida, suspender el juego, podré retornar al último. Ah, vale. Ahora sí, ya. Parece interesante el juego, ¿eh? Ajá, documento. Misterio del estanque. Estaba enamorada del nuevo profesor de arte del instituto. El profesor era joven y con talento. No sabía que era la única en la que había encandilado. Desesperada por convertirse en su alumna predilecta, la joven lo daba todo en sus clases desde pequeña. Se daban bien las manualidades y con el tiempo acabó logrando lo que pretendía. Vale. Las luces. Muy bien. Moneda escolar, una moneda emitida en el instituto después de la tienda y máquinas expendedoras. Bueno, saberlo. Esto es una máquina expendedora, perdona que te diga, pero bueno. Otro rotulador, muy bien. Me harta rotuladores. Llave.
Es que esto está vacío, tío. Está vacío. Revista del instituto. Llaves. Otros. Examinar. No veo yo que tenga esto. No tiene. Mapa, usando mapa para usar tu ubicación actual en la escuela. Los lugares señalados rojos son aquellos que aún no se han visitado. Los niveles de dificultad menores que fácil tendrán la oportunidad de revisar la guía de cómo se desarrollan los escenarios del juego. Ajá. Mochila. O sea, que es que no hay nada en estos sitios. No hay nada. Ahí le he dado, ahí le he dado aquí. No parece que haya nada. No veo yo nada ahí que sea, digamos que... Creo que hay alguien en la escuela. Get in. Kim, homeroom 8. This was out of the blue. But it's nice to meet you. So, why did you come to school at this hour? Yeah? Yeah. I'm glad that you're here. You are going to help me out. Vamos a ver. Just something.
Follow me. Vamos a ver qué quiere esta. Ji-hyun and I didn't know what we were going to do. Goodness, a guy like you showed up. You definitely have what it takes to help me. ¿Qué quiere esta? Ah, esta puerta. No, esta puerta ya estaba abierta. Pero solo servicio, hija. Welcome. First time in the girls' bathroom. What are you talking about? Hombre guarro. Pervert. I left my book in the home ec room. I can't get in because it's locked. I happen to know that the keys are in the auto shop classroom, but it's locked as well. But you can crawl through that vent up there and get me the keys. Venga, yo soy un temerario. I knew that you'd help. We'll need a ladder, and we'll also need some sort of cutting tool. Why don't you look around? Escalera y algo para cortar. If you look around the school, you'll be able to find the things you need. Venga, vamos. A ti por lo pronto te voy a dejar oscura. Por licha. No puedo abrir la puerta, vale. Hacer nada de momento. A ver, hechos para cortar. Y las escaleras están ahí, pero quiero usar esto también. ¡Ay, Dios mío! Joder, qué casualidad. Vámonos. Hasta luego. Nos vemos. Thank you.
conserje. Para resolver algunos rompecabezas necesitará usar cursor. Cuando el cursor cambie de forma a la mano, podrá mover la pieza. Señala, presione para mover objetos de trata. Así que vámonos. De momento todo bien. Llave y una cosa que no sé lo que es. Esto no sé qué es. Símbolo de metal. Llave que debe abrir el aura de ciencia del hogar. Pero necesito algo, ¿no? Vale. Not bad. Thanks a lot. You're not trying to scare me, are you? I'm not that gullible. Oh, but did you know? This school used to be a hospital during the Korean War. Rumor has it the whole school is haunted because so many people died here during that time. Maybe the rumor's true. I mean, especially
on a night like this. Boo! Did I scare you? I guess you don't like ghost stories, huh? Oh, the doors are probably all locked by now. They lock all the doors after 10. Except for the lecture hall lobby, that is. If we want to leave, we have to go to the lecture hall. You know the new building, lecture hall, and here are all connected, right? Here. This is the key to that hallway there. Could you open it on your way out? Go ahead. I still have something to do. Ok, llave de la verja que hay en el vestíbulo central, primera planta del edificio principal. Vale. Huh? You didn't leave yet? Bueno, pues nada, me largo. Era hecha. Se ha abierto. Chulo, de momento me está gustando. Oh, that was close. If you sneak in at night, the janitor gets terribly angry. If he catches you, the punishment is harsh. What do you mean? Anyway, he's nice in the daytime. You're the transfer student. I'm in your homeroom. Remember? You know Soyoung? Well, I guess everybody knows her, actually. I'm Jihyun Seol. You're Human Lee, right? Anyway, what are you doing here at this hour? Oh, really? Tell me something. I always see you alone. Don't you have friends? Huh? Oh. Yeah, that's right. But you'll make more soon. Okay, I'm going to go now. Ya está, me quité de encima. Si el consejo descubre a un jugador mientras está patrullando, lo perseguirá con insistencia. Al encender la luz o al correr aumenta las posibilidades de ser descubierto por el consejo, así que tenga cuidado. El menor es normal, podrá verificar si hay un consejo en los alrededores. Después aparece un icono en forma de ojo. Mesero, Sole, que te doy con el mesero. De momento no veo yo. Puedes encender y apagar el mesero usando R1. Cuando uses el encendedor por ahí, no me hagas de alrededor revisándose. Pero thank you.
para joder la idea todavía. Otro a tu lado. Hala. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se puede abrir la puerta? Examinar. Grande Dani.
Hola, David, ¿no quería una de terror? Aquí tienen una de terror japonés. Parece chula, ¿eh? El juego Jajaja. está distraído. Está tiene es curioso, tío, el juego. Parece más de PC que de joder, todo está vacío, tío. En una escuela de Japón, tío. Cuaderno ensangrentado. ¿Y tú qué? ¿Sigues con el mismo juego? Bueno, te queda para rato todavía. Del cuerpo humano. Está curioso, tío, el juego. Ocurre en una escuela de japonesa y parece ser que aconsejes. Estaba probando una cosa de este que es de estrategia. Lo estoy viendo yo desde aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? Tiene. Si viene el conserje, tengo que salir pitando. Compré el DLC o expansión de terraformación en Marte. No sé qué juego es, tío. Y quería probar que hay cosas nuevas y eso. Hay uno de estrategia. Lo que pasa es que a mí no me va mucho, tío, ese tipo de juego. A mí me chiflan. Ah, es que me había recomendado uno. No me acuerdo del nombre, tío, porque es que me dijo un montón de ellos. Y dije, mira, voy a de ese paso porque Como no el me de acaba de construir convencer. ciudades o lo que sea. Sí. Pues era más o menos de eso. Ah, sí. Para gestionarlas. El Drago Dogma ese. Es de más de estrategia, tío. No era el que yo pensaba que era. Una piruleta que significa de momento miedo no me da ninguno, ¿eh? Pues cogí este que se llama, ya te lo voy a enseñar, así Winter Day, White Day o algo por el estilo. Mi inglés es una mierda. Y cogí el Hellboy de PS5. Y ahí hay algo. Un árbol muy extraño. Vale. Este está cerrado con llave. Y uno muy chulo que yo creo que a ti te tiene que sonar. Cogí la primera parte porque no tenía la segunda. Nick, este es de la PS4, pero tú has tenido que jugar. También muy simpático, tío. Total, que he cogido tres juegos. Iba por uno y he cogido tres. ¿Cuál? Este A ver, dice. otra vez. A ver, este. Es que al darle el. Viene en un par de dos. Un pack de.
de dos partes y esta es la primera. Y Ese puede estar chulo. sí, está muy chulo porque son enanos que tiene un enano que tiene que ir sin que lo vea los monstruos. Lo he visto de vez en cuando en algún gameplay y me pareció gracioso. Y dije, bueno, voy a pillarlo, a ver qué tal. Ey, una moneda, otra moneda escolar. Sí, ese me gustará. Sí, yo también lo vi en Gameplay. Ah, ¿ves? Es que me dijiste el Alan Wake. Pero digo, oye, le voy a dar a esta gente algo distinto. Si ya han visto el Alan Wake, voy a buscar otro que sea un poco más menos visto. Había otros tanto, pero un árbol muy extraño. Pero dije, voy a intentar coger algo distinto. Nada, una llave. Si corro, me pilla. Y el Hellboy, los de la película, vamos, que dice que está muy chulo porque se ve tipo cómic, muy chulo, de pelea, vamos, de hartarte de matar gente. ¿Y cómo es que comienzas con este? Porque me pediste una de miedo y dije, pues esta de miedo. Voy a ir por esta de miedo, a ver qué tal. ¿Cómo se llama este? Este se llama Winter Day. Ah, bueno, que puedo verlo en el título. Ya. Winter Day. Japonesa, parece, tío. Oh, coño, qué susto. Más tonto. Qué cosa más difícil de pronunciar. No, y sobre todo para mí, que soy un No me cateto. sale. Por aquí está el conserje, ¿eh? Si me ve, me lía palo, me da palo por todos lados. Por eso tengo que ir despacito, tío. Porque como se entere que estoy aquí. No, llave, llave. Es más tranquilito, en fin. En los niveles puede ser fácil, hasta difícil. Buenas. Hola, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Arroba clerigogamerait grande. Y este tipo japonés. Da. Anda, 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 anda. Anda, anda. Cuando sale el ojo me van a pillar. ¿Qué tal, cómo están? Yo he muerto de sueño. Son muertos de sueño. Yo estoy hecho una mierda. Tengo un sueño que me caigo. Yo me recién levanto. Ay, quién pudiera. Ah, ya.
No quería. Hombre, ¿quién va a querer levantarse, por favor? Solo por las clases. Ah, pero vamos que tú eliges el horario, ¿no? El gato está cuidando a su gatita. Son las 7:21 de la mañana. Puf, yo me fui a las 8. Yo me fui ya a las 8, tío. Y todavía no he cogido la cama, tío. Me fui de trabajar, me refiero. No, estate quietecito, hombre, por favor. Ya no, Spiderman, estoy cansado. ¿Qué estás cansado de Spiderman? ¿O estás cansado porque estás cansado? De verdad, tú cómo se que conseje que yo estoy aquí. Me cago en mi puta madre, que yo me susto. Me ha cogido con la guardia baja. Me asusto también. Bueno, mira, primer susto. El primer susto del juego. Eso me espantó el sueño. Yo estaba empanado. Pues ¿Qué yo pasó? no lo sé lo que ha pasado, que he abierto una cosa y... Esto es en un colegio, en una escuela de... Es un dibujo de un set diciendo algo. En una escuela, este se ha metido, está buscando a un... A una chavalita para darle un regalo o algo por el estilo. Y sacó la bola a la hora de que estaba todo cerrado. Los típicos colegios mal rollo de Japón. Japón expertos en sacar juegos de terror. Ah, no, pero está chulo, tío. A mí el primer susto me la ha pegado bien. Si esto va, sigue así, de lujo. Si me da un infarto, dice David que se va a quedar con mi herencia. Sí, hay pelis buenas de zombies también. A quien le da miedo es a Damagón, la hace miedo. Dice que no va a haber ninguna de miedo. Que le da miedo, la hace miedo, valga la redundancia. Cuidado con los japos. Pero tiene su... Esto es para guardar partida. Lo digo por si escucho a gente murmurar. Escucho a gente murmurar. Menos mal que como tengo compañía, está ahí Los usted ahí. japoneses son buenos para sacar cosas de terror igual que en anime y películas. Sí, no, sí, la verdad es que sí, tío. Este es el primero que estoy jugando de este tipito, tío. Porque le dije, dame uno de miedo, pero uno... Anda. Anda, anda. Venga, coño. Cuando sale el ojo arriba es que está el conserje por ahí. Son retorcidas sus mentes para crear cosas así. Mira, ve el ojo ese de allá de en medio. Hola. 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 Oye, que ayer le estaba yo comentando a Rafa que en el WhatsApp estaba Buenas, diciendo... arroba el XT20. Oye, Dani, que te he dado el gusto, ¿eh? No te quejes.
Mira, ahí está el consejo. ¿Habéis Arroba visto? Alexti20. ¿Te puedo tirar con algo? Mira, mira, ahí está el conserje. Míralo, míralo. Hijo de puta conserje. El consejo. Vete a tomar por saco, conseje. Ya, ya se ha ido. Buenas a dos. El conserje te quiere agarrar, V. Quiere pillarle. El conserje ha cogido a uno y le ha dado la del pulpo. La da con un bate en la cabeza. Y se la ha cargado uno de los alumnos. Bueno, coger para mí es otra cosa, V. Hombre, y para nosotros también. No te creas tú que los españoles no sabemos coger. Sí, por lo que se viene siendo Jajaja. coger, lo entendemos todo. Clérigo. Como me salga el conserje y me dé un susto, me voy a cagar en toda la madre que parió el conserje. ¿Puedo abrir? Ya, el conserje. Ahí el conserje. Ahí el conserje que me ve. Ya me vio el conserje. Adiós, conserje. Ábreme. ¡Ay, qué susto! Me cago en la madre que me parió. ¡Calla, cabrón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Te Jajaja. ha quedado coño, encontré? Jajaja. El pollito hace pío pío. Ahí el pollito hace pío pío. Se bugueó. Vuelvo en un rato. Muy bien, Si no David. puedo, David, sí. jajaja. Saqué el clip. Hasta ahora, gente. Hasta ahora, David, te tengo aquí, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Qué hago yo ahora? Adiós, David. ¿Me dejo que me Que te pegue? vaya bien, arroba sergamercan89. No, ahora entra él. Si él va entrando, subiendo, entrando, subiendo, subiendo, entrando, metiendo, entrando, subiendo. Me dejo matar porque si no, este no se va, ¿eh? Voy a enfrentarme a él. Ven para acá. Dios, lo que me está dando. Espera, cojones. Vámonos. Ay, alguien me da un infarto de tuyo cardio. Vete a la mierda. Hágale la 360. No puedo, no puedo. Ya, aquí. Y aquí. Mochila. Me ha dado una paliza, ¿eh? Estoy ensangrentado. Ah, no, pero sí. David se ha ido. David ha muerto. Hola, David. Hola. Hola.
Joder, tío. No, David. David se ha quedado googleado. Está por ahí el tío Chiquillo. Y no lo puedo ver, tío. Ya lo van tu galeta. Ay, 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 Torico, ole. Venga, vente, ven, go. ¿Qué palo me va a dar? Ay, ay, el amor, eh. Ven, métete dentro, métete dentro. Ay, 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 estoy viendo la linternita por aquí. A ver. Está cerca. Mira, un baño de mierda y no tiene ni papel higiénico. A ver con qué me limpio el Espero ano. verte asustado, jajaja. No, asustado no, pero me he pegado un susto, eso sí. En una sí que abrí un, vamos a cargar la llamar. Ahora. Oye, que cogí Hellboy, y cogí otro más. Espera que me meta aquí, que ya lo tenéis que conocer ustedes. Este. Que es compatible con la PS5. Ay, 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 ay. Ah, bueno, que estoy metido en el cuarto baño. Estoy haciendo de vientres. Juegazo. Sí, tú has jugado ya, ¿no? Es que venía, por lo visto, había un pack que venían las dos partes, la 1 y la 2, y no la tenía, tío. Y esta, que tiene un pedazo, es súper gordo, mira. Yo tengo los dos, pero todavía no los he probado. Pues ese vi un pequeño clip y me llamaron la atención. Digo, oye, voy a pillarlo. A ver qué tal. A ver qué tal, a ver qué tal si me pilla a mí ahora, y me viola. ¿Qué le pasa?
sí son buenos. Yo los quiero jugar, pero justo salió Estela. Hombre, Estela Blay, por favor. Un pedazo de juegazo, las cosas como son. Que por cierto ya lo platiné. Bueno, mira, lo platinaste o lo plat... Ah, o sea que ya hiciste todo lo que tenías que hacer con el juego, vamos. ¿Qué es platine? Que se lo trincó, que cogió a Finaif y la puso a cuatro patas. La platinó. Ay, qué rico. La platinó y a tu novia también la platinó. O sea que tú crees que va a coger tú a la... Sacarle todos los trofeos al juego y el Ese. platino no todos lo sacan. No, yo no, por ejemplo. No porque no me vea capacitado, sino porque ya me llegué dos Coba veces, es tío. tremendo, Daniel, jajaja. La envidia es muy mala, como tú no la platinaste. Jajajaja. Como tú no la platinaste, pues está con los celos esos asquerosos que tú tienes. 79 horas. No, no está mal, tío. Por lo menos le sacaste todo el jugo al juego. Que para lo que cuesta el juego, que es caro, merece la pena, tío. A mí me gustó Deja de bastante. ser desgraciado, jajaja. No, si no es por ser desgraciado, picha, es la verdad, él la ha platinado, tú no la has platinado. Es lo que hay, yo tampoco la he platinado, yo... Yo digamos que yo nada Piensa que más lo que la hice sobre... sin hacer el truco de guardar en la nube. Ah, ese era el truco de... Para ver los finales que había, vamos. Bueno, excepto el tercero, que el tercero no hacía falta verlo en la nube. El tercero lo pasé yo también. ¿Pero qué será esto, Guillo? Lo jugué como se pensó desde el inicio 3 veces. Perfecto. Le sacaste todo el jugo al juego, que es lo que hay que hacer, tío. Yo no. Yo me conformo con llegar a la final. Ya una vez que me llega a la final, me da un poquito igual. Aquí me pide una llave. Aquí me pide una llave. Aquí. Por aquí había un. Buen día, Dani. Hombre, señor Damagón, ¿qué tal? A Damagón. mí sí me gustó bastante, por eso tomé la decisión de platinarlo. A mí me gustó también un montón el juego, las cosas como son. Mira, 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 mira que me va a ver. ¿Y ahora qué juegas? Estoy jugando a... Te lo voy a enseñar y voy a pasar de decirte en Yo inglés no soy de porque... platinar todos los juegos que se me cruzan. Mira, pues... Es lo que debería de hacer yo. Mira, hoy cogí este que estoy jugando. Cogí este que todavía ni lo he tocado. Lo pongo así para que no moleste. Y... Herbol, sí, Herbol, es de la película de Herbol. Que dice que está muy chulo. Me gasta una pasta. A ver si me hacéis ganar ya dinero de una vez, ¿eh? Ya. Coño, que yo no sé lo que hace falta aquí ya. Hombre, jajaja. Jajajaja. Sí, ¿Y el tú. PS Plus? No, no, ¿Por de qué no lo PC Plus usa? nada. ¿Por qué no lo usa? Porque no tengo el Plus, tengo el esencial ese, Ramocín. Y con el esencial no tengo juegos gratuitos. Hola, Ramón. Ramoncín, a él no le gusta que le llamen Ramón. Yo que tú mejor compro el PS Plus caro y tienes juegos para todo el año. Sí, de los... pero no no del último... Es que a mí me gusta mucho el formato físico, Damagón.
Me gusta mucho el formato físico, tío. Y procuro tener formato físico. Es una inversión a largo plazo. Si aquí esto no me va o no me... Ya, pero ¿de dónde saca la pasta, jefe? Me prostituyo. Hola, roba el Exu Soy un 20. prostituto de lujo. ¿O no te has enterado tú todavía? Roba bancos. No, yo soy Cura. prostituto. Yo soy prostituto. ¿Quién te va a pagar a ti, picha? A mí me voy a callar. Mira, ahora me la has puesto a huevo y me voy a callar. Me lo has puesto a huevo y me voy a callar. Para que tú veas lo bueno que soy. Jajaja, Que mira Juan. que te podía haber soltado una gorda, pero... Ya está, ya. Oiga, ábreme la puerta, que tengo frío. Jajajajaja. Mira que Jajajajaja. está por aquí, mira que está por aquí el... Coño. Te ibas a meter con mi cara, que ser tan despreciable, jaja. No, 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 ya bastante tienes tú. Valiente de gracia tienes tú ya como para que yo te empiece a decir nada. Ay, ¿por dónde va a salir a mi eche? Estoy usando la llave. Yo nada más que cobro 100.000 euros por vete. Está aquí. Mira, 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 esto es un fantasma. Mira, un fantasma. Me cago en mi muerto, qué susto. Me va a dar un infarto, yo no estoy para esos trotes, que yo estoy fumado, coño. ¿Para qué me quedo por mi huevo, gordo? El tío está por aquí. Vaya, vaya. Mira, Damagón, este juego te puede gustar a ti. Para lo malo que tú eres, te podría gustar. No veo nada, está demasiado oscuro, ¿no? Y sin 100. Voy a cerrar esta puerta. ¿Quién te recomendó estos juegos triple B? Ah, pues el chaval de Game. Mi asesor gratuito. Este está por aquí. Este está aquí. Es desgraciado. No se va. No cerré yo esta puerta, coño. Solo hay que ver en Twitch quién juega esto. Eres el único en toda la plataforma. Bueno, mira, a ver si con Al eso... menos no tienes competencia. Yo no tengo competencia de ningún lado, Darmagón, por favor, yo soy único. ¡Hala, la que está cayendo! ¡Mira! Si entiendo esto, me ve. Si entiendo... Apaga eso. Sí, se la, si sí, enciendo esto me ve. La luz como que se vuelve más intensa. Pero que el tío no se ¿Ya va, vas el que... con el promedio? Pues se supone que voy bien, tío, pero yo no sé cuándo voy a cumplir ya el mes.
No sé cuándo voy a cumplir con el mes, pero de todos modos lo que me están diciendo mucha gente, tío, que Luis paga muy mal. Estoy por irme a la plataforma esa que está clérigo. Mira, que me vea si quiere, pero yo paso. Voy a hacer todo el ruido que me salga de los cataplines. Y si me ve, que Ya me nos vea. meterán anuncios, gente. Ya, hijo, es. Yo por mí ya ves tú la gracia que me hace, pero. Te dije, Kike, es lo de ahora. Sí, de hecho, bastante probable es que lo ha. Lo que pasa es que. Yo me voy a pasar, si me tengo que pasar aquí, me voy a pasar, pero me voy a pasar. Me voy a pasar cuando tenga las vacaciones de junio, Ambas julio. plataformas son buenas. Ya, pero allí pagan Noah mejor. quiere meter anuncios y ganar 2 céntimos. A eso voy, tío. A eso voy, que no me hace mucha gracia tampoco, no te creas. Voy a cerrarle la puerta, hecho. Pues tú estás por aquí, ¿verdad, cabrón? Pero por lo menos gana 2 céntimos, Sí. mientras que para tener el afiliado en Kick es un poco más costoso. Ya es más costoso, pero te pagan mejor, tío. ¿No ve que es una plataforma que está empezando y le interesa pagar bien a la gente? El Twitch, quieras que no, se mueve mucho por el Prime Video y tal. Con lo cual, al final, no sé yo si conviene o no conviene, tío. No me das nada, dame soja, ¿no, picha? Mucha gente se está pasando al Kiki Olearia, pero no hay PCA. Aparte, estáos llenos de streamers, casi que todos los streamers nos conocemos. Ya. Es Que soy que. afiliado en Twitch, ahora me voy a pasar a Kick para ver si hay futuro. Hombre, a ver si te vas a hacer tu famoso antes que yo, Damagón, con los rollos, ¿eh? A ver si. Ya estamos todos. A ver, David, como David te dije yo que volvía, David, mete, saca, mete, saca, mete, saca. David es. Entra, sale, entra, sale, Hola, entra, sale. Lococo. Que. Si estuvierais aquí de no sé, pero de no sé no estoy yo seguro si usted te vaya. Tranquilízate, ¿eh? Hola, perro. Uy, lo que te ha llamado, David. Yo que tú le parto la cara a Damagón. Yo aquí que en unos meses haré cuenta. Yo la tengo ya. Sé que está por ahí el capullo este, tío. Yo sé que está ahí el capullo, me voy a ir. No sé ni por dónde tengo que ir, señores. Por cierto, tengan cuidado en Kick el tema de los bots. Los bosques son, tío. Mira que me lo explicó, no sé si fue Damagón o David, pero no me acuerdo. ¿Qué son Y los bueno, bots? los bots te ayudan. ¿Qué son los bots? Extraterrestres. Los extraterrestres no. Eso no es seguro. Los falsos suscriptores o falso tal. Entes no vivos que te cuentan como Vilius.
Ah, vale, como pasa aquí, ¿no? Ya hay Aquello. varias polémicas con varios streamers en la plataforma y créanme que solo por eso funan. Ah. ¿Entes ves, bro? Vale. Ahora ya os entiendo. Es que claro, yo la terminología todavía me estoy haciendo, tío. Oye, aquí hay una cosa que tengo que abrir. Por aquí hay una cosa que tengo que abrir. Pero no sé si es la hora, si es alguna cosa. Aquí hay algo que tengo que abrir. ¿Qué hay para abrir? Esto, mira. Son ents como los del Señor de los Anillos. Esto. No veo nada, espérate. Esto. Estos son. Esto. ¿Vale? Y me da a mí que es esto de aquí. Pero como está en puto chino o japonés, no sé. Yo sé la combinación. He visto a varios así que tienen 1000 seguidores o sus números no cuadran de 1000, lo miran 100 o 150 y hablan 5 personas. A eso voy, tío, que yo me gustaría saber. Tú me has dicho que lo sabe la combinación, David. Si sabe la combinación, dímela, porque a mí no me importa que me lo diga ahí. No, no. ¿Qué me ha dicho Si te entonces que pagan sabe? por los 100 no importa. A ver las pruebas. No, si prueba de la delito no tengo ninguna. Espérate. Documento. No, la No quiero contraseña mirar está en los la caja de impuestos, no tiene herramientas. emoción. Que es, ¿eh? Vale. La contraseña está en la caja de herramientas que siempre usamos. Caja de herramientas que siempre usamos. ¿Dónde está la caja? Bonita pregunta. ¿Dónde está la caja? Me alegra que me haga esa pregunta porque la respuesta no la tengo. No tanto para que te paguen, necesitas una media de 20 suscripciones al mes. Al mes, o sea, hombre, a ver, si tú te ves capacitado y crees que tienes talento para esto, pues yo supongo que no te costará tampoco mucho Yo te trabajo. acompaño a buscar la caja. Venga, acompáñame, que me lleva un susto. Aquí no hay nada. De momento mucho ruidito. Mira, aquí hay otro documento. Tenía que haber Cada disculpado. suscripción cuesta $5, no todos lo dan porque cuesta más que aquí en Tiuk. O Mira un sea. fumador como tu jeje. O sea, que no pagaríais 5 mierdas de euro por mí. Ni 5 euros pagaríais por mí. Me lo creo. Caja de herramientas, no tengo ni idea, tío. Hombre, no sé, yo nunca me he suscrito a nada. Yo, las suscripciones que yo he hecho siempre son gratuitas. Pero, hombre, si es un tío que me gusta y no sé, tío, no sé. No, para mí eso serías 20.000 pesos o más, Ya, jajaja. ya, ya. También es eso entendible, Dani. También es entendible. Si yo pudiera dártelo gratis, no te lo daba, pero también es entendible. El sitio de herramienta, vete tú a saber Mira, dónde dino coño está averiga, eso. jajaja. Jaja. Ya, si yo lo he entendido, capullito, dale lí. No es tan fácil como se cree. No, y desde luego, si ustedes lleváis ya un tiempecillo y no tal. Los que somos aficionados. O por lo menos voy a hablar por mí. Como yo soy un aficionado de mierda, pues seguramente la cague. Veniros a España a casa de Dani. Eso, venir ustedes que tengo ya aquí 7 o 8 habitaciones para cada uno de ustedes. Tengo una mansión y no me he enterado todavía.
¿Dónde estará la de esta de herramienta, tío? Yo escucho las llaves de este cabrón. Fumar es malo. Ya estamos otra vez con lo de fumar malo. No es pesado con lo de fumar. Ah, seguro que tú haces cosas peores que nosotros. David, dile algo. Te doy la razón. ¿Pero qué más le dará a Damagón que fumemos? ¿Te llega el humo a ti, criatura del Averno? En mi caso no me ven porque he conocido streamers y lo sigo y en Kick tienen la maña, que si conoces un streamer y te agrada y lo sigues, hacen el follow X follow. Ah, ya, sí. Lo que pasa es que yo no tengo esa cultura de meterme en los sitios donde me piden dinero. No he visto así a alguien por el que yo diga voy a pagar un dinero por verlo. O por tener las supuestas ventajas de poder hablar con la persona y tal. Es que no me... Y sin que lo pidas. Dame pasta. Pasta. De la pasta es David, que está todos los días comiendo pasta. Pídele pasta a él. Yo te doy espagueti. Con salsa de setas. O macarrones. ¿Qué quieres? Cerrado, cerrado, cerrado. No tengo ni pajolera idea en dónde está eso. Con manteca roja. Manteca colorada. Dale con la manteca roja. Manteca colorada. Colora, se dice colorada. Si quiere hablar en andaluz, aprende. Roja. Que no es roja. Dani, que parece cateto eres, Dios mío de mi vida. Delicias. Y arroz tres delicias. Pues. Que no es sonrosada, que es colora. 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 ¿No sabes decir colora? Coño. Sonrojada. Bueno, lo que tú digas, ya está. ¿Para qué voy a seguirle el rollo a un tonto lava? Jajaja. Oye, que yo no encuentro la capa por ningún lado, ¿eh? Manteca rojiza. No lo estoy diciendo, lo estoy escribiendo, jaja. Escribido. Ay, que me pongo colora. Ahí está, lo ve, ahí está David. Que es el que entiende. Mira, que hay otro. Vale, espérate. Ay, unas veces hay cosas que no se abren. Sonroja, David. David sabe más de la vida que tú. También, también. Pedazo de karaoke. Así tampoco es que me gane mucho. Pero esto qué es, tanto lee, yo sigo para adelante, como yo no veo aquí nada. Está preguntando pizza, jajajaja. Cuando ser me habla, me pongo colorado. Sí, cuando me mira, me pongo colorada, cuando me mira. Bueno, a esta gente le hablo yo de... Jaja. Aunque parezca mentira. Aquí no hay nada, ¿no? No. Ese David tiene ese efecto en hombre, jajaja. Oye, que no sé, no sé. Dice caja, pero que caja no hay ninguna. El ordenador no va. Me pide también una llave. Pesa 5 kilos. Me pongo cómoda. Cómoda. Cómora. Se ha equivocado. David se ha equivocado. Estamos intentando culturizar estos catetos y no hay manera, David. Colora, perdón. Ya te entendí yo. Escucho voces. Un árbol muy extraño.
es el chat de Play. Hay que darle a esta gente. Y la picha colora. Sí, sobre todo la picha. ¿Tú sabes lo que es la picha? ¿Listo? Tanto que habla de Amagón, ¿tú sabes lo que es la picha? Que estáis diciendo a ustedes mucho picha y no sabe qué coño es. No tengo ni para oler idea, de verdad, ¿eh? Joder, nos dijiste, nos mostraste qué es. No creo que te lo mostrara. No creo que te lo mostrara lo que es. Que te lo explicara, sí, pero que te lo mostrara, lo dudo. El titán, la masacuata, el tronco, el palo de béisbol, la tercera pierna. Muy bien, muy bien. Me da igual que me veas. Pégame un palo si quieres. La caja de herramientas, ja, ja, tío. Ja, ja, y más. Muy bien, muy bien. Muy bien. Por fin alguien con cultura. Bebe, aquí está la... Aquí no está sé el portero. La caja. No sé dónde está la caja, tío, pero tiene el código de la... Míralo, 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 míralo ahí, míralo ahí. Míralo, ¿eh? ¿Quién hay allá? Ese es el conserje que te mata. Si te pilla, te mata. Déjate, busco en internet la contraseña, si no estaremos decadas aquí. Venga, vale. Vamos a hacer una pequeña trampita. Espérate que se me vaya el portero. Yo creo que es... No sé. Pregúntale al conserje. Sí, al conserje te empieza a dar palo como pan y vamos. Conserje... Oiga. El conserje está cojo y corre más que yo. Allí está, míralo, allí está, el conserje. Mira, conserje. Bueno, como está allí, nos vamos nosotros por aquí. ¿6.243? ¿Y el reintegro cuál es? ¿69? Por preguntar. Jajajaja. Esto me pasa a mí por preguntar. ¡Ay! ¡Ay! No puedo abrir puertas. Está por aquí. Por aquí el consejo, ¿eh? Cuidado. Pero ya lo encontré. Bueno, espérate. Cago en la madre que lo parió, tío. ¿Y si? Voy a mirar un momentito que tiene que estar, tío. Jajaja. Así. Estoy cruzando la llave. Que no. Lo tienes detrás. Va.
Espérate un momento, que voy a mirar cuál era el número 6.243. 6.243. 6.243. ¿Seguro? Seis mil doscientos cuarenta y tres, ¿y por qué no sale? Bueno, voy a probar otra vez, ¿eh? Me cago en tu puta madre. Me ha cogido. A ver, ya me estoy volviendo loco. A ver, 6.243. Pues no sale. Le digo, tú te has confundido, ¿eh? Sí, es 6.243. ese. Que no, coño. A ver si no, lo que no me deja es. Por Si no estos encuentro. momentos es que me gustan los juegos así, joaja. A ver si es que no te voy a hacer caso, Dani. Así de claro te lo digo. Pues faltará hacer algo para desbloquearla. Sí, yo creo que es encontrar la caja. Así que, clérigo, vete buscando la caja tú en un gameplay de eso. Porque si no lo pasamos bien, jajaja. Lo han hecho porque saben que hemos mirado. Pero por lo que veo en el video es obligatorio tener un par de cosas. Ah, yo tengo cosas aquí, ¿eh? Tengo. Ah, el mapa, mira, el mapa. Despacio. Y hay una cinemática antes de abrir eso, Tonspos F. Ah. Aula de historia. Es antitrampas esto. Ah, antitrampa, vale. Aula de apreciación musical, estudio de baile. Ay. Echa la planta 1, vamos a ir a la planta 1. Mira qué buen palo lleva. ¡Yo! El Mira, juego está la mira. ventaja, la desventaja, ¿cómo te explico cómo llegar al? Dile que te deje la linterna. Sí, ahora voy, mira. ¿Quiere que vaya? A la primera planta hay un montón de zonas que se supone que no he ido. Yo, portero de No. los cojones. Jaja. A ver. Por aquí no puedo bajar. A ver, ¿dónde estoy? Voy a buscar otra vez el mapa. Yo estoy ahora en la primera planta, ¿eh? Yo veo dónde estoy. En la primera planta. Ya me spoileé para qué sirve esa cosa que brilla. Ja, 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 ja. Así. A mí no me importa que me lo diga, ¿eh? Aula de no sé qué. Aquí hay algo que tengo que coger. Aquí hay algo que tengo que coger. Yo no he oído nada. Aquí hay algo que tengo que coger. Ahí se supone que me hace falta una llave, pero yo no tengo llave. ¿Ve que no tengo llave? No tengo llave, no tengo llave. Voy a cogerme el arroz y vuelvo.
Que te vas a coger el arroz, así le llama todo tu pene. Tan chico, ¿eh? ¿Qué es lo que estás buscando? No lo sé. Estoy buscando, a ver, estas zonas de aquí que vienen en color más oscuro son zonas en las que todavía nos queda algo por coger. ¿Sabe esa? ¿Sabe eso usted? Sí, tres delicias por los pelos y los huevos. Uno te sabe a crema catalana. Esa puerta. ¿No te dice el juego algún objetivo? No. 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 Aquí vienen los mensajes. Que dice que no tengo cobertura. Fíjate que es antiguo el teléfono. Aquí el mapa, aquí los documentos que tengo. Que ya hemos leído. Los rumores que no tengo nada. Las notas. Y dice que la contraseña está en la caja de Hostia, herramientas es que un siempre Alcatel. usamos. Un Alcatel del antiguo. Y documentos escolares. Y en la mochila tengo un kilo que no sepa lo que quiero. Un cuadernillo ensangrentado. Una carta de amor. Un pájaro de papel. Y ya no tengo más nada. Tírale esa pesa a la niña Ajaj. Tons, no puedo hacer mucho, puedo buscar videos, pero ni idea que te puede ayudar. Es que como estoy. Yo tengo que estar pendiente del puñetero mapa, tío. Estas no se abren, porque estas, si no tienes llave, no se abren. ¿Ves? O sea, que esto no ayuda. Todo esto no nos va a ayudar en nada. La llave, buscaré eso. Aquí, no sé yo. Vamos a ver. Aquí hay un par de cosas. Puede ser esto. Que tampoco puedo abrir. Se supone que está aquí, pero aquí tampoco puedo abrir porque no tengo llave. Teníamos aquí la. Oye, qué raro, ¿no? Alguien está cagando. Correle, correle, que viene el monstruo, correle. No, porque no sale el ojo y si no sale el ojo estamos tranquilos. Mira, este soy yo. Gidle. Esto tampoco. Aquí antes entramos y ahora ya no podemos entrar. No sé por qué coño no podemos entrar. Este lleva llave. Esto no te dice nada. Total, que aquí no podemos hacer nada. Aquí todo va con llave. Aquí va todo con llave. Y ahí también va todo con llave. O sea que aquí no podemos hacer nada hasta que no tengamos llave. Vámonos. Todo tiene que ser a partir de. De aquí. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues no lo sé, si me dio el código y en el código dice este hombre que no hay nada que hacer, pues no hay nada que hacer, tío. Esto está cerrado, como podéis observar. Vamos a la primera planta, a ver si aquí hay suerte. Aquí nos dice que.
No sé qué buscar. Aquí nos Tendrás que dice. buscar la caja. Aula de ciencia del hogar. Aula de ciencia del hogar. A ver si es aquí, que tengo un lío. Jolines, tío, con la tontería. La pesa la usarás en una balanza. Sí, eso supongo que será así. Vale, venga. Ahora. Aquí. Ya. Otra vez, Guillo. Estoy tonto. Yo no opino porque no entiendo nada, solo disfruto y ya cara revolviéndose de la risa. A ver, tú disfrutas, haces bien disfrutando. Oh, carapapa. Ya está, ya. Ojito que se viene la cabreada. Es que yo estoy buscando. ¡Ey! Ya está, ya, pe, quieto, quieto, no me pegue, no me pegue, no me pegue. Porque Ramón. Tónico, ¡ole! Sígueme, perro. Correle. Y esto, ciérrate, perro. Míralo. Yo, ¿dónde va? Estoy armando jaleo, estoy armando jaleo. Ya está ahí. Ese dedo que vanilo joaja. No, ay, que se vaya, que se vaya. Vete, 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 vete a tomar por. Ahora, venga. El documento 7 lo tenés. Documentos escolares, todos son 1-1. A ver si va a ser la nota, tío. No viene 7 o 5, 7 y misterio del estanque. Estaba enamorado del nuevo profesor de arte del instituto, Rory. El profesor era joven y con talento como yo, vamos. No había sido la única a la que le había encandilado, desesperada para convertirse Okay, en su. seguiré buscando. Conserje, no tiene otra cosa mejor que hacer. Está en la huerta, hombre.
Ahí. Tengo que ir despacito porque si no me pilla el conserje. ¿Sabe usted? Es que tengo que ir ahí porque se ve que hay una habitación que Si yo no he ido. encuentras un bebé, ignóralo y no lo sigas. Si encuentro un bebé, que lo ignora, que lo ignore y no lo siga, vale. Bueno, picha, adiós. Me voy a bañar para salir. Si termino y sigues en directo, vengo. Vale, hermoso. Ten cuidado, no te vayas a escurrir por el agua. Aula de ciencia. Vale, cara, sonriendo con gafas de sol, señal de aprobación con la mano. Límpate bien la pizza. Sobre todo la pizza, que sabes lo que te has tocado tú. Cuidado la pasta de jabón. Eso lo está diciendo esta gente, ¿eh? Tú estás viendo y yo estoy callado y no te Adiós, digo jajaja, nada. kira, jaja. Aquí hay algo que me estoy dejando, tío. Esto no lo podíamos abrir, ¿eh? Uy, 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 uy. En mi pueblo Me cago decimos en la pelúa puta al que no es madre bueno. del juego. Hay una moneda en algún baño, dice, que lo puedes usar en máquinas expendedoras y demás. Sí, eso sí lo he cogido yo. La monedita sí la he cogido yo. Susto me da, coño. Esto es para que me lo te lo pérdete, sale un bicho de Jaja. todo. David, píllate este juego, hijo, y luego. Pero que te vea la cara, si no, no tiene gracia. Te compro una webcam baratica. La de la PS4 tiene que ser un mojoncete. En cuanto a ¿Por qué barata. juego de miedo de los 90 segundos? Ay, qué. Uy, a la mínima te sale a ti algo aquí, ¿sabes? Yo puede que coja el Outlast. Ah, también. Quiero ver si puedo. El 1 o el 2. La que yo tengo aquí, ¿tá? O yo la tengo aquí. No. El rotulador lo agarraste también. También es para. El rotulador es para. Mira, mira, Cuando mira. tenga cam, sí que además tengo al INE en insolación. Cuando tenga cam, además tengo. Me va a ver, me va a ver. Me va a ver porque quiero ir despacio y me va a ver. Me está viendo. El ojo, cada vez está peor. Mierda, tío, ya no tengo dónde esconderme. Aquí no es, ¿no? Es al lado. Es al lado, tío. Pero creo que yo no me puedo subir por aquí ya. Buen stream, Dani.
Muchísimas gracias, hermoso. Que Dios te lo Tendría pague que con muchos desayunar. hijos. Vete a desayunar, bonito. Vete a desayunar, que me tienes contento, hijo. Se supone, pero es que aquí también necesito llave, tío. Porque yo por aquí no puedo pasar, ¿no? No, yo por aquí no puedo pasar, tío. Y aquí desde luego no salen absolutamente nada, tío. Absolutamente nada. Sala de material. Esa máquina. Vi que hace llaves. Sí, hace llave esta de aquí. A ver, ¿dónde está? Esta de aquí. Pero no tiene a lo máximo que llegas a esto. Tú le das aquí. Pero hace falta un material para hacer llaves. Y yo material para hacer llaves no tengo, si no me lo diría aquí. Y no tengo material para hacer llaves. No. No tengo absolutamente de nothing. Yo supongo que tengo que poner primero alguna cosa aquí y luego ya le hago aquí claca. Ok, ya sé qué buscar primero. Llave maestra. Claro, la llave maestra, pero te hará falta algún tipo de material para eso. Y aquí no hay nada y vamos, de eso no viene nada en el. No viene nada. No viene nada. No viene absolutamente nada, tío. Todo esto está cerrado, 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 cerrado. Taller, 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 taller. Adicionar taller en la caja. Espérate. O hacer o modificar otra llave puede. Pero te hará falta edificio principal. Edificio principal. Yo tengo estas dos Tiene solo. pinta de hacer por eso. Sí, no, pero será el aula de ciencia al hogar, no creo. Y el taller, decía que estaba aquí, ¿no? El taller. Decía que estaba en el taller, ¿no? Está. La contraseña está en la caja de herramientas, ¿eh? Voy a dejar la llave en el casillero del despacho principal si la necesita. La contraseña está en la caja de herramientas que siempre usamos. ¿No será el taller? Lo lógico sería que estuviera en el taller, ¿no? Aquí no hay ninguna caja de herramientas. No tengo Las ni tenas idea. así a las tenes. Sí. Bueno, ya las usé para meterme en este cuarto. Me subí por aquí. Quité, aquí hay dos, digamos que dos conductos de gas para poder pasar. Lo cerré. Me metí en este cuarto.
Aquí es el tema de las monedas. No tengo monedas, ¿ves? Aquí ya cogí todas las monedas que tenía. Mira, está en la caja de herramientas, carajote. Dios. Vale, la caja de herramientas. Vaya caraja, tío. La contraseña la dejé en la caja de herramientas que ya tú sabes. Vale. Una metedura de pata. Aquí, mira, aquí, por ejemplo, estas. Necesito un rotulador para ¿Dónde apuntar. está la contraseña? No estaba la contraseña. ¿Se ha No es. visto? No, 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 no estaba la contraseña, mira. Ah, mochila. Esto es lo que he cogido de ahí. Y como ves. La llave de la verja que hay en el vestíbulo central de la primera planta. De la verja. Si pones examinar. Pero si le doy a ¿Qué examinar, dice? tío, si lo estoy examinando y no. No hay nada que hacer, tío. Examinar es mirarlo así. ¿Veis? Tengo aquí la. Tengo esto, todo esto es lo que tengo yo. Y aquí no hay nada. Examinar. ¡Ay, ay, 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 ay! Espérate, ahí. 41-25. 41-25, tío. Ves. Cuarenta y uno veinticinco, tío. Hay que examinar. Ahí he metido la picia, ¿no? Y encima los rotuladores son li. Oh, estos cabrones. Ay, 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 ay. Hasta que no se vaya, no tengo nada que hacer, tío. Hasta que no se vaya, no tengo nada que hacer, tío. Este viene para acá. Sí. Este viene para acá, ¿ves? Este viene para acá. Las 12. Este viene para acá. A ver esto cómo lo veo. Hay pasto por allá. Míralo. Este viene para acá, ¿veis? Sí. Sí, cuando se vaya ya nos vamos al otro lado. Y por cada rotulador que yo coja puedo hacer una guardada. Si no tengo rotuladores no puedo hacer guardada. Oh, está chulo. Lo que pasa es que hay que darle mucho al coco. Mira todo y.
Tienes la tensión esa de los fantasmas que te va saliendo, el portero que te va persiguiendo. No está mal. Y si mueres, vuelves del último punto de control, ¿no? Ahí va, el último punto de control que es la última En un guardada. cuarto de sonido que encuentras un cuaderno con sangre y una cosa para que te ayude a liberar tensión. Hay un cuarto de No sé sí. si ya agarraste eso. Te lo voy a enseñar, a ver. Ahora no puedo, no me deja. No me deja enseñarte nada. Mientras que estoy en esta zona, parece ser que mientras que estoy escondido no puedo usar nada. Ay, ay, qué. Ay, joder. Lo que estoy bostezando yo hoy. Mi día libre y me llevo todo el día con sueño. A ver si ahora puedo. Vale. En la mochila tengo. Sí, hombre, yo lo tenía. No, lo que tú dices en sangre lo he tenido yo. A otros, ¿ves? Aquí. Grulla de papiroflexia, esa con papel negro. Vale, ese ya se ha ido para allá, ¿eh? Para la derecha, para la otra zona. Aquí me parece a mí que vamos a tener suerte. Se ve que por cada... Vale, ahora voy a mirar un Yo momentito. estoy viendo Gameplay para ayudar, jajajaja. Ay, qué arte tiene, clérigo. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota aquí el personaje? La mochila. Voy a mirar lo de la... Era 41.25. Cuarenta y uno, 25. Llave. Llave de pasillo al auditorio del edificio principal 1. Al auditorio del edificio principal 1. Llave pequeña de color rojo. Parece que se puede combinar con otras. Se parece que se pueden combinar con otras. Se puede combinar con otras, quiere decir que esta sí que puede servir para el tema de la máquina esa que hacía copias de llave. Vale. Ahora tiene más sentido. ¿Ves? Podríamos abrir. A ver, espera, déjame ver. ¡Ay, qué torpe estoy! Ya Estoy ve. perdido, no sé qué más buscar. No te preocupes, esta cosa es. Mientras que no te pille el conserje, más o menos ya. Un rincón que no has mirado, una zona mínima que no has mirado. ¡Pap! Que conduce al auditorio del edificio principal. Del
Edificio principal 1, claro. Y ahora voy yo al... Esta es la... Aula de ciencia del hogar, creo que es este. Creo que es este, sí. Creo que es este. Creo que es este. Ahí está la linterna otra vez. Qué raro, ¿no? A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a dejar que este se largue. Porque este está por aquí, seguro. Y vamos a ver si podemos usar... Estoy juegos que son de buscar a que buscar bien y recordarse de dónde se ha buscado. Sí, si tienes maña para eso, Si le mira, das mago a casco. mira, aquí está. Aquí. Y aquí habría que poner otra para combinarla. Pero de momento nada. Esta se queda aquí, ¿vale? Ajá, necesito otra para poder combinarla. Vale. Bueno, total, que aquí no es. ¿Qué? Audiovisuales. Audiovisuales. Y esta es del edificio principal, ya el pasillo que conduce al auditorio del edificio principal. Llave de verja que hay en el vestíbulo, sentada en la Este primera juego es de planta. mucha memoria. Y eso justo para mí, que tengo una memoria privilegiada. Sí. Ah. Llave de la verja que hay en el vestíbulo central de la primera planta. Y aquí andamos puro viejo, V. ¿Qué vamos a hacer nosotros, viejo? Estamos en la flor de la vida. Por favor. De la verja. De la verja. Ya nos duelen las rodillas. Ay, qué va, hombre, por favor, estamos ahora mismo. Ja, ja, ja. Es un osabalito. Por favor. Yo creo que es como tú dices, David, que esto es... Nos quejamos de todo, V. Yo de momento no me he quejado de nada. Así que a mí no me metas en el saco. Que yo no me he quejado absolutamente de nothing. De la verja de la primera planta. Y esta es la primera Negamos todo. planta. Ja, ja, ja. Sí, claro. Claro.
La verja, ¿puede ser esto? No, que no sabré, una mierda, tío. Pero esta es la primera planta. Aquí tengo yo que coger otra visa de esa, seguro. Mejor ayudaré con lo mejor que sé hacer, joder. Bueno, no te preocupes, hombre. ¿Qué cosa más no, bonita es que es ayudar? Que me pierdo, a veces me lo apunto en una libreta las cosas, pero... Que Eso va que al final no valgo nada. Es para gente vieja como vosotros, no para la juventud como yo, que estoy en la flor de la vida. Habla por ustedes, coño. ¿Qué va? Yo estoy igual o peor. Yo estoy igual o peor. Yo te digo que aquí en la primera planta no tengo yo cojones de encontrar nada. Y ahí arriba no hay nada, ¿eh? Ya os lo garantizo. La tercera planta de momento no se abre. Usamos lentes para ver bien los viejos. No te preocupes, una libreta no es nada. Aquí este no se abre. Bueno, yo uso lente porque me molesta la tanta luz, pero yo tengo la vista de lince con astigmatismo. Algo me estoy perdiendo yo, que no... Hay una zona que yo tengo que abrir con la mierda de llave, tío, pero... Por ahí no es. Esta es la segunda planta. ¿Puede abrir algo? No. Esto es lo que tú dijiste, David. Creo que tiene que abrir una llave maestra. Pero de momento no puedo abrir nada. Y lo peor de esto es que como no tengo rotulador... No puedo guardar tampoco, tío. Por lo poco que he visto, hay que revisar esquinas, plantas y todo lo que se pueda acceder. Yo estoy intentando hacerlo todo. Es lo que me escama de esto. ¿Por qué otra vez estoy yo en la primera planta, tío? Ah, no, estoy en la segunda. Aquí no hay nada. Ahí hay un rotulador, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, no. Me asustó, asquerosa ventana. Sala de material, club de fotografía y club de senderismo. Y esto no me lo va a abrir. Ah, mira, sí. Mira que os lo dije, que esto se abre ahí. Pero como ustedes no me hacéis caso nunca. Ahí habrá algo. Está vacío siempre, coño, todo esto. Bueno. ¿Ves? Poquito a poquito lo vamos haciendo. Date cuenta. Estamos usando las dos neuronas que apenas nos queda. Tú date cuenta que yo realmente no lo he puesto en modo fácil, yo lo he puesto en modo normal, digamos. Mira. ¿Qué pasó, perros? Me extrañaron. Mira lo que tú decías. La voz súper fuerte ahí. Y ahora me hace... Cuando esté tranquilo.
En este juego encontrarás diversos documentos, historias fantasmales y espectro. Que, mira lo que te Ahora gusta a ti. recógela. No le voy a ir Si estuviera viendo esto a de noche, cuatro me patas estuviera estaba justo, cagando. ¿eh? ¿Eh? Si hubiera viendo esto Pero en es de mañana. Bueno, pues ten cuidado. Que podía compilar la colección de fantasmas y completar el juego. Hay que diversos finales posibles. La opción pantalla de colección puede verificar el contenido recopilado de la frecuencia de los logros. ¿Qué quiere a mí? Tranquilo, hombre, por favor, que yo ya no sé ni dónde estoy. No puedo abrir. Allí hay algo. Allí hay una villa de esta. Un fantasma que succiona V. Mira, una moneda escolar, clérigo. Mira, aquí hay una rosa. Han dejado aquí un crisantemo para alguien. Dejo a la imaginación que succiona. No, sí, ya lo hemos entendido todo. Sí, aquí no hay ni uno que no sea un puerco. ¿No se supone que nosotros somos adultos maduros y responsables? Cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa. No puedo abrir. Abre. Verás tú la gracieta que me va a hacer a mí ahora. ¿Quién es? Ahora me va a salir algún bicho, verás tú. Estoy esperándolo. A ver, ¿qué tengo yo aquí ahora? Consumible. Llave. Es que hay algo que se me está escapando, ¿verdad? Creo que mientras más viejos, más inmaduros. Me parece a mí que lleva razón, clérigo. Por eso soy ustedes tan inmaduro y yo soy tan maduro. Voy a hacerme un café y a darle un rato. Vale, David, ¿a qué le va a dar un ratito? Te has enterado que Danisa ducha y te ha puesto palote, ¿eh? Chao, gente. Venga, David, cuídate mucho, Ja, tío. A ja, ver si ja. te veo hasta no sé. Al mando. Ay, mira, Chao. hermano. ¿Maduro quién? Maduro Ja, 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 yo. ja. Otra moneda. Eso quiere decir que me va a salir un bicho raro, Y ¿eh? stickio y mando de videoconsola, mando de videoconsola, mando de videoconsola. Ja, ja, chao, David. Chao. Aquí hay algo. Espérate un momento, ¿eh? Aquí hay algo. Aquí va a pasar algo gordo. Aquí me va a salir un bicho gordo. Se me vinieron un montón de chistes, pero me recuerdo que soy adulto y no puedo hacer chistes para menores de Mira, edad. mira que me sale. No me da miedo de nada. Miradme. Oh, jajaja, ya. I've seen you. A esa ya me la esperaba. What are you doing here at El this macho hour? jajaja. Macho alfa. Que devolverte tu diario. Quería darte unos caramelos. Le voy a decir que le quiero dar unos caramelos. What? You came here just to do that? Hombre, por favor. En fin, la hipotenusa a nosotros se nos aparece hasta el diablo, pero a los demás estudiantes no. Por eso creo que las niñas estas son fantasmas asquerosas. Ji-hyun is here too? En caso de que Supongo que alguno rompa. necesitan un trozo de mazacuata. Mazacuata. En caso de que alguno remese, tendrá un tiempo limitado para resolverlo. Cuando empiece a correr el tiempo, verá cuando le quede la pantalla. Tengan en cuenta. Llave maestra del edificio principal. Mira, ya tenemos la llave maestra. A
Abre. ¿Qué abre la maestra? La maestra, toda la puerta. Tentáculos, ¿en qué momento se volvió esto algo XXX? Pues en el momento en que esto había que darle algún tipo de emoción, supongo. Ay, 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 yo pensé que habría solo la sala de profes. No, a ver, espérate. Espérate, 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 espérate. ¡Puerco! ¡Puerco! Esto no abre nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! WTF. Allá voy para abajo, voy para abajo. Con dos cojones. No le temo a la muerte. Que esto era una llave maestra, me debería de haber abierto la puerta, tío. Tengo un tiempo limitado, ¿eh? Pero si yo ya he estado aquí, ¿no? Este juego, y además que no hay nada, que es la gracia, tío. ¡Ay! ¡Rotulador! ¡Ya tengo rotulador, señores! ¡Váyanse a la mierda! ¡Ah, que no puedo guardar mientras tanto! Yo que ya me di un bofetón. Ya sabes, ya he abierto. Venga, abre. Hombre, nada, tengo 7 minutos. Venga, hijo, pero si es que tarda un huevo y parte del otro, tío. ¿Y ahora qué te pasa, hijo? Nada. Verá cómo me coge medio concentrado. Vale. Ya me callo. Te arrepentirás. Por fin te pesas. Me parece que quedó segundo en su clase porque se equivocó en la segunda pregunta. A ver. Voy a ponerlo bien. Examinar. No sé si tiene algo que ver con... Vale. Nada. Nada. Nada, nada, nada. Venga, vámonos de aquí, vámonos, 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 vámonos. La llave maestra.
A ver. Esto no lo abre. Tiene que haber algo. No estoy pendiente de de la cosa esta, De paso principal, el primer intento de actividad. Poco se habla de la instrumentaria tan chula. No, si está chulo, la verdad es que está chulo, tío. Te provoca tensión, vamos. Lo que pasa es que como yo estoy charlando con ustedes, al final no es para tanto. Otro. A ver, otro documento. La mayoría de la cultura, personas. Junio no puede salir más lento las puertas. Se lo digo al personaje por si las dudas. Porque la mecánica no te crea que va rápido, tío. Yo creo que esto está hecho más para ordenador que para PC, tío. Porque se nota que no tiene esa agilidad en el juego, tío. Lo digo. A lo mejor para PC va mucho más rápido. Aquí se nota lento, tío. Aquí están las pesas. En algunos casos necesita específica para completar rompecabezas. Para mover cursos seleccionados a utilizar las pistas. Están escondidas en diversos lugares. Al juntar todas las pistas para obtener una contraseña y completarla. Para PC iba más rápido ahí. Sí, me lo creo. Que lamentablemente, tío, no sé qué tengo que hacer aquí, Me pide pista, pero no tengo ni pajolera idea de lo que tengo que hacer aquí, señores. Lo siento. Guía de gorra de profesor. Marine Ross. Una estrella. Boletín, segundo de clase. Pesa 515. ¿Puede ser estos 51 el número de pesas? 5121. Espérate un momento. A ver, un momento. Son 5, 9. 9, 5,
2, 4, 9, 5, 2, 4. No puedo hacer nada, tío. No puedo mover esto. ¿Me faltará alguna pieza? Vaya, tío. Y te dejo de fondo. Voy a intentar hacer un short rápido antes de salir. Vale, tío. Cuídate mucho. No me va a dar tiempo, Estoy lo más rápido posible, pero no hay manera, tío. Tengo que ir a almacén. Perdido, se va el nuevo botín, antiguo, ¿no? Recuerda, dato curioso, cantidad de objetos perdidos, vale. No va a haber fórmula, ¿eh? Mira que intento correr, tío, pero no. Falta algo. Ahí va. Comida preparada, no te jode. Caído con 5 metros que presenta. Ah, bueno. Puta madre, que yo. Tú te me dado mierdoso, asqueroso que yo. Personaje ni se inmuta. No, el personaje no se inmuta, pero yo me pego unos sustos de muerte, vamos. Vale, venga. Vale,
¿Ahora qué? Quedan 2 minutos escasos. Y aquí no puedo, ¿no? Al personaje se la pela como que fuera normal ver fantasmas. El personaje es un personaje un poco, vamos a decir, insuso. No está muy por la labor. A ver, aquí arriba nada, ¿no? Aquí arriba nada. Nada, tío. Aquí no hay nada que hacer, tío. No. Pero cocho la personalidad del personaje. No tiene personalidad. Es tipo chino de estos que son como timidillos, tal. Es que no se abre. Este tampoco. No puedo. Me queda ya nada, tío. Nada, tío. ¡Venga, hombre! ¡Oh! Moneda, claro. Tal vez en ese sentido sí decepciona un poco tan siquiera agregarle un par de reacciones. Sí, también eso que no... Que no parece que haya... pista así un poco que te dé, que te ayude un poquito. Pero lo voy cargando en el último punto de control. Ay. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Clérigo, muchísimas gracias por pasarte por aquí. David, muchas gracias. Demagón, muchísimas gracias. Dani, muchísimas gracias. A todos, muchas, muchas gracias. Os lo agradezco un montón que paséis un ratito aquí conmigo. Mañana continuamos con el juego, porque esta noche voy a hacer pequeño clip de esto para dejarlo en TikTok y en Instagram y tal. A la próxima, Little Nightmares. No, a la próxima yo te... Ah, sí, vale, venga. Eso, mañana Little Nightmares. Que seguro que también está más casondo que este. Este lo vamos a seguir jugando y el otro. Vamos a ir alternando, ¿vale? El día 30 sale la de Star Wars, que también la tengo. Y el 20 de noviembre, que todavía queda mucho, el Assassin's Creed... ¿cuál es este último? Assassin's Creed... no me acuerdo. El último. También lo tengo reservado en la edición normal. Yo no quiero esa de que cuesta casi 150 pavos. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Este gameplay lo tendréis entre las 9 y las 10 de la noche con el nombre de Daniel Medina Sierra, ¿ok? Muchísimas gracias. Si os podéis pasar por allí, de putísima hasta madre, vamos. Próxima. Hasta la próxima, clérigo. A ver si te veo, tío. Es que no te... Yo sé que hiciste un gameplay aquí en Twitch, pero no sé a qué hora fue. No sé a qué hora fue, tío. Me viene como alarma, pero alarma al día siguiente. Lo tengo que dejar en silencio porque si no, imagínate tú, cuidando a una persona mayor que me esté pitando todo el rato el móvil. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos mañana.